La atención ciudadana en los módulos del INE deberá seguir siendo a través de citas preestablecidas para dar cumplimiento a la normativa implementada de sana distancia y seguridad en salud y evitar en la posibilidad los contagios, ya que en caso de detectarse casos de COVID, habrá de programarse un cierre de instalaciones y servicios, lo que entorpecería la credencialización, afectándose el proceso electoral para nuevos votantes. De no acatarse las disposiciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral para obtener o renovar la credencial de votar, establecidas el pasado 3 de agosto, los módulos de atención al público podrían volver a cerrar, precisó María Abigail Zapata Carvajal, vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital con sede en Cancún. Algo muy importante es precisamente que cuando acudan a realizar su credencial o cualquier trámite ante el instituto, que en el módulo tiene que ser estrictamente a través de cita programada. Evitar llevar niños o que los testigos se aglomeren, porque bueno, las autoridades sí nos han recomendado muy enfáticamente que de detectarse que hay un posible contagio, nos veremos obligados a cerrar el temporalmente el módulo para evitar la propagación del virus. Precisó que al interior de los módulos del INE se puede garantizar que se cumpla al 100% con las medidas sanitarias, el servicio es eficiente y puntual, sin embargo, se requiere del apoyo de la ciudadanía para que al exterior también sea así, sobre todo que se respete la sana distancia, porque de lo contrario se corre el riesgo de cerrar nuevamente los módulos y suspender trámites, así como también suspender entrega de credenciales. Cuando acudan a los módulos de atención ciudadana, vaya exclusivamente la persona que va a realizar su trámite y que además de ello tenga su cita programada. Nosotros con muchísimo gusto los atendemos, los números telefónicos, a través de redes sociales, a través de la página, para que se les dé el servicio y no contribuyamos obviamente a que se enfermen o a que tengan alguna situación. Entonces, en eso sí pediría el apoyo y que acudan a realizar sus ajustes de actualización registrada en los módulos, pero muy importante, con su cita programada. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.